Good evening, Jacqueline, Marjorie, Carla, Elvis, Vanessa, Karen, and Berenice. How are you doing today? Did you have a good day? Hello, Elvis. Good evening, teacher. Good evening, Marjorie. How are you today? So. So. It's been a busy day. Are you busy today? Okay. Okay. Hi, everybody. Arlene, thank you so much. Okay. Okay, Erlin, que llegue segura a casa y cuando pueda participar, igual nos lo hace saber. Berenice, nice to hear that you're doing good, Jacqueline and Vanessa. So thank you so much for being on time. And yes, I know that sometimes it's difficult to get on because things happen, right? Traffic, work-related issues or things to do at home. So yes, but algunos reportan que están solo como oyentes. Gracias por siempre conectarse, al menos como oyentes, ¿verdad? Por el compromiso de cumplir, ¿verdad? Su tiempo de conexión. Edenilson estará como oyente también. Ok, muy bien. Gracias por dejárnoslo saber. So, vamos a empezar entonces compartiendo pantalla. El día de ayer estuvimos trabajando en estas preguntas. Recuerden que algo que quizás que nos va a ayudar bastante es identificar las partes tanto de una oración como de una pregunta para que se nos vaya facilitando un poco, ¿verdad? El formar las oraciones o preguntas depende de lo que estamos okay, depende de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, vi unos trabajos por ahí y muy bien, la mayoría están bien. Y de los que sí hay que revisar es nada más el orden, ¿verdad? El orden de la estructura de la pregunta y lo demás, pues, son pocas, la verdad. Son pocas las que hay que revisar. Pero vamos a hacerlo juntos. Solo logré revisarle todo el trabajo a un grupo, con otro me quedé a medias. Y pues algunos de ustedes que han estado mandando su trabajo a mi chat personal. Ok. Y pues gracias a los que mandaron su trabajo, porque eso me da idea de cómo estamos. También a veces es porque todavía quizás le da pena o algo, entonces no lo hacen en la clase, porque los que lo hicieron en la clase ayer estuvieron bastante bien, los que estuvieron compartiendo y los que estuve chequeando, son bien, pero a veces también nos gusta la parte de hacerlo yo individual, ¿verdad? Quiero saber cómo estoy yo, porque en el grupo nos ayudamos todos y al final pues salimos bastante bien. Pero a veces sucede que queremos saberlo de manera individual, ¿verdad? ¿Cómo realmente estoy haciendo las cosas? Así es que bien por ustedes que se tomaron el tiempo, ¿verdad? De mandar lo que estuvieron trabajando para que se los revisara. Entonces, recuerden, siempre es bueno como identificar qué es lo que quiero transmitir, cuál es el mensaje, cuál es la pregunta, qué es la oración que yo voy a hacer y identificar qué partes van en qué orden. Yo sé que ahorita estamos empezando y como les repito, esto va a ir siendo con el tiempo y ustedes ya lo van a hacer de manera más fluido, por decirle así, ¿verdad? Sin estar revisando qué orden es el que lleva. De momento estamos estudiando las WH questions
Y pues es recordar nada más este orden. Primero, WH question word, el helping verb, sujeto y el main verb, el verbo principal. Entonces, recordando esa estructura, hicimos el primer pregunta relacionada a la oración que está ahí, ¿verdad? Y nos quedó where does Thomas study. Where does Thomas study? No le ponemos English o sí le podemos poner English todavía. Where does Thomas study English? Y lo vamos a dejar ahí porque si pongo at college, entonces estoy respondiendo igual, estoy diciendo a dónde estudia Tomás inglés en la universidad. Entonces, eso ya no lo agregamos. La oración solo nos es la respuesta, pues, y nosotros tenemos que escribir la pregunta para esa respuesta. Ya habíamos hecho un ejercicio similar anteriormente. Aquí, ¿cuántos son her friend? Por ejemplo, her friend lives in London. Entonces ahí, después de la palabra el where, iría el auxiliar, ¿verdad? Entonces, antes de ver el auxiliar, yo veo que el sujeto es her friend, eso completo, her friend, las dos palabras, eso es el sujeto. Porque si solo digo her, recordamos que es her, ¿verdad? Es el posesivo, es un pronombre posesivo que solo es como decir su. Cuando nos referimos a que algo le pertenece a una señora, a una señorita, ¿verdad? Es un su que se utiliza para female, para femenino. Entonces, ¿su qué? No puedo decir solo su. Necesito la otra palabra. Su amigo, su amiga en este. Ajá, ahí Marjorie nos contestó su. Entonces, el sujeto completo es her friend. Y al ser her friend, puede ser un él o un ella, ¿verdad? Porque se está refiriendo a un amigo o a una amiga. Ah, y habiendo identificado que es una tercera persona singular, ya sé que el auxiliar entonces va a ser does. Where does, y luego del auxiliar pongo el sujeto, que en este caso es her friend. Y luego el verbo, live. No lo voy a poner ese porque no lo hacemos en preguntas. Where does her friend live? Y ya en London no lo pongo porque esa es la respuesta. Her friend lives in London. Y así me quedaría esa pregunta. Where does her friend live? Ahora, en la número 3 dice Susan studies math. Me está respondiendo que Susana estudia matemática. Entonces la pregunta es, ¿qué estudia Susan? Hasta ahí, no le voy a poner mate. Les repito. What does Das she... Excelente. esto capture study. Excelente. What does Susan study? ¿Qué estudia Susan? ¿Verdad? Así nomás. Y ahora en esta sí recuerdo que dijimos que le íbamos a cambiar ese who, ¿verdad? Les dije que lo tacharan porque no es who que debe de ir ahí, sino que decimos where. Esa es la palabra que íbamos a utilizar. Where. La oración dice, Todas Eva lives in New York. Ajá, Eva vive en New York. Entonces, where. where does Evalu Excelente. Where does Eva live? Acuérdense, primero, pues, la palabra de la pregunta, auxiliar, sujeto, verbo. De tanto repetir eso, se va quedando. Where does Eva live? Ahora, his brother, la oración de la respuesta me dice, his brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Y me dice when.
Esta es similar a la 2. El sujeto es tu hermano. Entonces el auxiliar va a ser Gracias. excelente. Das y luego when the, excelente, get up. Ese es el verbo. Y ahí dejamos la pregunta. When does his brother get up? Now, number six, Mr. Brown goes to work by bus. How? El señor Brown llega al trabajo en bus. ¿Alguien que How quiera? does Ok, ahí vamos. How does? Mr. Brown to work by bus? How does Mr. Brown, Goes después de to qué va? ¿El verbo o el complemento? go. Exacto, el verbo. El sujeto va el verbo. How does Mr. Brown go Work. to work? Al trabajo. ¿Cómo va Mr. Brown al trabajo? The supermarket sells apples. Me está diciendo que el supermercado vende manzanas. Y la pregunta tiene que empezar con what, ¿qué? Botas supermarket. Okay, what does? Ponemos Supermarket. supermarket, el supermercado. Supermarket. Sell. What does the supermarket sell? Number eight, they usually travel to the countryside on holidays. Me está indicando que ellos usualmente viajan al lado del campo en los días feriados, en los festivos, en vacaciones. Where do they? Usually travel. Okay, where do they usually travel? Y le podemos poner el complemento. ¿A dónde es que ellos viajan usualmente? En los feriados. Okay. Where do they usually travel on holiday? On holidays. Okay, y la nueve dice, Richard is a teacher. He teaches English. Ahí pues pueden haber dos opciones. ¿Cuáles podrían ser?
Me está diciendo Richard is a teacher. He teaches English. Podría ser una opción que hace Richard. Y la otra, ¿qué es lo que enseña Richard? Vamos a hacer las dos. Para preguntar qué hace Richard, ¿cuál sería? What Ajá. does Richard ¿Hacer? Do. Hacer es do. Ahora, la otra opción es ¿qué es lo que enseña? Similar, empezamos. What does Richard? Y el verbo teach. What does Richard teach? Puede que hayan puesto una o la otra, ¿verdad? La más indicada es la que, ¿qué es lo que enseña Richard, ¿verdad? Porque ahí nos está contestando. Que enseña inglés y si enseña inglés, pues es obvio que es un maestro, ¿verdad? Entonces, preguntar qué hace es como que bastante obvio, pero también se vale. Y la última, sí, estamos bien, se me hacía como que ya habíamos hecho esto antes, como que de llave. Ok, la última sería. This bus goes to the shopping mall. Me está diciendo que este bus va al centro comercial. Where? Where does this? Bus go. Excelente. Where does this bus go? Y pues así es como nos debió quedar el ejercicio, ¿verdad? Vamos a seguir practicando. Este otro ejercicio de ir poniendo en orden lo que está ahí. Las palabritas que ven ahí, create questions with the word provided. Recuerden que ahí tienen las palabras que van a utilizar, solo es de irles dando el orden y ponerle el auxiliar también en el lugar correcto. Les voy a dar tiempo y luego regresamos a revisarlas. Van a trabajar aquí en la sección principal y luego más tarde vamos a ir a Rooms.
Finish. Okay, volunteer for number one. Volunteer for number one, please. Kenya, thank you so much, Kenya. Okay, number one. Why does he have a meeting? Excellent. That is correct, Kenya. Very good. Okay. Why does he have a meeting? Good. Volunteer for number two. Where? Number two, where? Rosemary? Where does she process the payments? Excellent. Thank you so much, Rosemary. Okay, where does she process the payments? Number three. Mrs. Perdón. Yes. En la A2, no había que colocar después del she el how. Después del she, el have, en la dos. ¿Sí? ¿Por qué have? El verbo que tengo es procesar. Ajá. Es mi duda. Ok, no, 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 ahí no es necesario porque estamos haciéndolo con las palabras que tenemos aquí, como dice la instrucción. Ay, sí, ya entiendo. Y el verbo que se nos ha dado acá es process, entonces no vamos a poner have. Ok, ok, number, sí. Ok. Number three. When does Ingrid do on Wednesday? Yes, excellent. What does Ingrid do on Wednesday? All right, thank you so much, Sandy. Very good. What does Ingrid do on Wednesdays?
When employee acquired the raw material. Volunteer. Nobody has that one. When your employee acquired the raw material. Acquired the raw material. Okay. Very good. Thank you so much. So that's the raw material. Okay. And then with question mark at the end, when does the employee acquire the raw material? Well done. Now, to continue with this topic and practicing a little bit more with conversation, work with pronunciation, we have here a conversation. The topic is, where do you work? As you can see, it is related to the topic we're studying. And we will continue practicing the WH questions. Let me share audio with you. Okay. See the, okay, here it is. Okay, I think I'm ready. I'm going to play the conversation, listen to the entire conversation, and then we're going to define new vocabulary or words that you think are like more difficult. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Studying it. Any question about the conversation, vocabulary, maybe new words? Let me know if you find any new word or vocabulary. Which one? Sí, interesting. No sé cómo se. ¿En cuál está esa? Countries. No. El quinto párrafo de habla Jason. Quinto párrafo de Jason. Oh, interesting. Espérame que no la veo. How, la última. Ok, es pronunciación, ¿verdad? ¿O significado? No, pronunciación como de admiración. Ok, para pronunciación les voy a poner nuevamente, por si tienen dudas en pronunciación, escuchémosla nuevamente y luego me indican. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea?
I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Questions? En donde habla Andrea la segunda vez, donde dice ¿cómo se pronuncia esa palabra y qué significa? Guide. I'm a guide. Okay. I'm a guide. Soy una guía. I'm a guide. I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Entonces, okay, guide. Gracias. Ajá, y sí, hay que, como tienes que ser, tiene que estar bien clara la pronunciación ahí para evitar, I'm a guide, guide, hacer la D al final para evitar confusiones. I'm a guide, I take people. Otra palabra que es a veces como que cuesta es sound. No se pronuncia como está ahí escrito, South America, South, South, es como au, no es o, no se pronuncia como o, la de Suramérica, South, South America. Y luego otra palabrita que tiende a ser un poquito complicada es interesting, pero esa ya la hemos trabajado anteriormente y sé que hicieron un buen trabajo, solo como recordatorio, ¿verdad? La fuertecita de voz va en la primera, en la primera sílaba, interesting. No es como en español, que la tenemos casi al final y decimos interesante. No, 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 no. Nos vamos a acostumbrar a hacer el acento en la primera sílaba. Interesting, interesting. Y recordar también que la primera E no se pronuncia. Nosotros solo decimos interesting. How interesting. Y igual recuerden great. Es importante hacer la T al final. Great job. Great. O al menos que se suene ese corte ahí. No, no que no quede la palabra como abierta, como si fuera el color gris, ¿verdad? Great. Great job. No, great. Great job. Y porque esas son las que normalmente he detectado que dan un poquito de problemas en esta conversación. No sé si tienen alguna otra parte de las que ya les mencioné. La que va después de hamburger. El último. Heaven. Hamburger Heaven. Helmen. Heaven. 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 Okay, okay. Any other? Okay, voy a poner la recording dos veces más y voy a ir dando pausa para que repitan en casa. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job.
I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, do we have volunteers to replay the conversation? Volunteers? Kenya? Okay. And Sandy, thank you. Kenya, you can start with Jason, and Sandy, you're Andrea. Okay. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. How interesting. Yeah. Interesting. It's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven.
Excellent. Very good. Very good, Kenya and Sandy. Thank you so much. And Okay. yes, only es normal, no se preocupen. Esa se batalla un poquitito con interesting. Pero es normal, no se preocupen. Interesting. Do we have two more volunteers? Sayuri. Y vemos, Amelia. Okay, Sayuri, you can start with Jason and Amelia, you are Andrea. Okay. Where do you work, Andrea? I work on Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tour to countries and so America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have part-time job and two. Where do you work? In a fast food restaurant. With restaurant. Hamburger Heaven. Okay, muy bien, muy bien. Thank you so much, Amelia and Sayuri. Do we have two more? Two more volunteers? Rosemary, good. Someone to help Rosemary? Jason, where did you go, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What did you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries like in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburg Heaven. Very good, Rosemary. Thank you so much. Okay, let's listen to the rest of the conversation in part B, and this part is only listening. Solo vamos a escuchar y tratar de identificar cuál es la respuesta a estas dos preguntas que tenemos acá. What does Jason do exactly? And how does he like his job? Acuérdate que la segunda pregunta es como, ¿qué tanto le gusta su trabajo? How do you like your job? You may respond, I really like my job, or I hate it, or I don't really like it, or it's okay, etc. But, it's like, ¿a qué tanto le gusta o cómo le gusta su trabajo? Esa es la segunda pregunta. So remember, question one, what does Jason do exactly? And second question, how does he like his job? Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers, too. Did you get the information or you want to listen again? Okay, we're going to listen one more time. Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation.
What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers, too. Okay, what does Jason do exactly? He's a cashier. Excellent, Sandy. Yes, he is a cashier. He only takes orders. And how does he like his job? Dijo que era divertido. Yeah, it's Vender hamburguesas. Like his job. Yes, exactly. Very good. Thank you so much for sharing your answer. And now let me see. Okay, this is what we have here. The simple present WH questions and statements. We're going to listen to the grammar focus and then we're going to proceed to complete the conversations. I think I have the audio in the next page of the material here. Yes. Simple present WH questions. Let's listen. And you can repeat at home. Pueden ir repitiendo después de lo que escuchan para que practiquen pronunciación. Page 10, Exercise 5, Grammar Focus. Simple Present WH Questions and Statements. What do you do? I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? I work at Hamburger Heaven. Where do you go to school? I go to the University of Texas. What does Andrea do? She's a guide. She takes people on tours. Where does she work? She works at Thomas Cook Travel. How does she like it? She loves it. I, you. Work. Take. Study. Teach. Do. Go. Have. He, she. Works. Takes, studies, teaches, does, goes, has. Okay, so una vez más, ¿verdad? Para las preguntas, recordando la estructura, ¿verdad? Simplemente vamos a poner al principio la question word, la palabra de pregunta, luego el auxiliar que será do para you, para I, you, we, they, y luego does para he, she, it. Luego pues después del auxiliar ponemos sujeto y luego el verbo sin ningún tipo de alteración y luego del verbo, el complemento en caso de que lo hubiese. Ahora, cuando estamos hablando de preguntas, el verbo va infinitivo en forma simple, pues no se le agrega nada, 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 aún sea tercera persona. El verbo solo se va a modificar cuando se esté haciendo oración afirmativa. Las negativas tampoco altera el verbo, solo en oración afirmativa, tercera persona singular, así como lo ven acá. Y luego, pues, vemos acá como los cambios de los verbos que ya los estudiamos, las cuando vamos a agregar únicamente S, bueno, en la mayoría de los verbos. S, cuando terminen en SH, CH, SS, X y las variables que vimos también con la Y. A eso se refiere esta partecita de aquí. Y ahora vamos a proceder acá. Tenemos dos conversaciones. Es lo que tienen acá en el material. Complete these conversations. Ahí ustedes
Van a irse guiando, ¿verdad? Un poco, tal vez les pueda ayudar aquí el Grammar Focus para recordar lo que hemos estado estudiando. Y entonces ahí está cerquita, ¿verdad? No tienen que subir mucho para buscar. Complete the conversation and then practice. La vamos a completar primero y lo vamos a hacer en grupo. Hay que leer pues un poquito más adelante de las rayitas para saber más o menos qué vamos a poner para completar. Si se fijan, la primera es What do you do? ¿Cómo sé que la pregunta es What do you do? Como para completarlo así. Ah, es porque la respuesta en la parte B, esa parte, me dijo, I'm a full student. I studied the violin. Dice que es un estudiante de tiempo completo. Entonces la pregunta es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? What do you do? Y luego la siguiente pregunta para completar. I and do you to school? Ah, ¿qué quiere preguntar? Bueno, tengo que leer otra vez la respuesta. I to the New York School of Music. Entonces probablemente yo pienso que aquí me está diciendo yo voy. I go, yo voy a la nueva escuela musical o nueva escuela de música de New York. Entonces la pregunta debió ser, and where do you go to school? ¿A dónde vas a la escuela? Where do you go to school? Where do you go to school? I go to the New York School of Music. And how, ahí pues el auxiliar es el que falta. Ya está ahí. Lo que me falta es la question word. How do you like your classes? How do you like your classes? Y luego dice I. ¿Cómo responde? I like them a lot. Me gustan mucho. Ya completamos como ejemplo la primera conversación y así ustedes deberán de completar la segunda y practicarla. Tienen que practicarla. Les voy a mandar la captura de la que ya está resuelta por si no le han tomado ustedes aún. Y luego vamos a ir a los breakout rooms. Recuerden que si necesitan ayuda o tienen alguna duda, pueden presionar el botón Ask for Help o pedir ayuda, que está ahí en sus controles de la meeting, para que yo me pueda meter al room donde ustedes están y asistirles. Voy a evitarles antes de hacer los breakout rooms, porque a veces me olvida. Hola. 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 ¿Alguien puede compartir pantalla? Por favor.
Pero no puedo. Okay, Marjorie está solamente como oyente y no sé, Jacqueline y Marvin. Entonces quizás la mueva usted, Karen y a Rocío. Karen, Rocío y Sandy la puede mover para otro grupo. ¿Están de acuerdo o van a intentar trabajar Okay. en grupo? Porque parece que no pueden compartir y así está. Poquito. Sí, es que soy del teléfono y se complica. Okay. Okay, no se preocupe, Marjorie. Gracias por conectarse. Y la voy a mover a todos a otro room para que por lo menos estén escuchando qué es lo que están haciendo los demás, ya que este grupo pues tiene algunos inconvenientes. Los voy a cambiar a todos para que pues por lo menos vayan escuchando. Y gracias por conectarse. Espero que su bebecito mejore pronto. Sí, ahí sí. En la segunda conversación sería what do No estás. What Vaya does, what does, sí. tú. Y como está preguntando que ya están, luego dice, ella es una maestra, pero no sé si es she teaches an art class at school in Denver. Como ella es una maestra, ella da clase, una clase de teacher, an art teachers. class. Ella es profesora y enseñar sería teachers. Una clase de arte, ¿eh? En la escuela de bomba.
Si quiere, les voy a compartir yo pantalla. Vaya, gracias, teacher. Okay, ahí está. Y no sé quién quiere el control para que vayan escribiendo las respuestas. Yo no sé si lo puedo, o no sé quién es. Okay, vamos a darle el control a Sandy. Pero estoy del teléfono, ¿sí se puede? Yo creo que sí, creo que no están. Ah, sí, eso también me olvidaba. Pero qué raro, no me sale. ¿Por qué no me sale? No me sale, tan raro. Al ser el teléfono. Solo me sale Sayuri, Amelia, Rosemary y Marjorie. No sé, en otras ocasiones creo que he podido ver que sí se puede con el teléfono. No sé si usted lo habilita a veces para que todos lo puedan. Creo que ya. Agarra la T donde dice texto, arribita en la barra de herramientas, tiene que darle para arribita. ¿Dónde dice texto? Ahí está la T. Ay, ya se le fue. Mueva el mouse para arriba. Ahí donde dice preguntar a la par de ahí. Bueno, creo que a lo mejor ya cuando tengamos cuando ya tengamos la Ay, respuesta, a lo mejor lo pongo porque no me ve casi la en oración. la segunda sería como luego pregunta que hace Brian, ¿no? Que trabaja. Sería, where does he work? What does Daniel do? He works for a big computer company in San Francisco. No sé si está correcto. En la segunda, ustedes dicen en la primera En la B. primera. Es que en la primera, donde dice pregunta de Tania, es: What does Tania do? She's a teacher, she's teaches an art club at school in Denver. Eso no se había escrito, ¿verdad? No, no se había escrito. ¿Cuentas, Tania, tú? En la A, bus, y en la B, teacher. Teacher. Y ahora en la segunda, donde está preguntando de qué hace Brian, de qué trabaja, qué pasa con Brian y de qué trabaja. No sé si está bien poner where does he work? Correcto. Y luego he works for a big computer company en San Francisco. Como él trabaja para Una gran una compañía de computadoras. en San Francisco. Y después. ¿Qué hace? No, no, no.
What does she do? ¿Qué hace exactamente, no? Sí. Okay. Es What ahí el verbo es diseñar y para él he designs fantastic websites. diseñar. Él diseña fantásticos sitios web. A Pero mandarla eso de al WhatsApp para que puedan leerlo y practicar la conversación, ya que ya está resuelto. Vamos a ver. ¿Dónde está el WhatsApp? Okay, ahí lo tienen ya. Okay. En ese verbo no se pronuncia la G, sino que suena más la N al final, ¿verdad? Teacher, ¿cómo se pronuncia la última palabra diseñador? Designer. Designers. Las. Okay, he is a website designer. Y luego dice Designers. designs. Designers. Designers. Fantastic website. He designs fantastic websites. Okay. Ahora que lo tenemos completo, tenemos que practicar, ¿verdad? Sí. Explicarle dos conversaciones. Okay. ¿Quién quiere iniciar? Porque como somos varios, no solo hay dos oyentes, pero los demás podemos practicar. Sí, yo voy a hacer la primera conversación. No sé quién más quiere. Letra A o B. La Okay, inicia entonces. Yo voy a hacer la What B. do you do? I'm a full-time student. I study the violin. ¿Cómo se pronuncia violín? ¿Hola? Ya no está la teacher. ¿Cómo ¿No no te hay da aquí? igual, violín? No sé cómo se pronuncia. And Hello. where
Okay, I see everybody's back again today. I don't know what's going on today. Solo un grupo estuvo trabajando realmente. Estuvieron con unas dificultades, pero lastimosamente, pues parece que hay muchos que tienen inconvenientes el día de ahora. Espero que pues el día de mañana o y más tarde puedan estar más activos. Cuando son cuestiones de salud, se agradece que estén conectados y no se preocupen, la salud es primero, ¿verdad? Y pues si se conectan está bien para que no pierdan lo de los minutos de conexión, ¿verdad? Pero hay que cuidar también la salud y la salud de los seres queridos, ¿verdad? Así es que espero que mañana pues o a la brevedad posible puedan estar back again. El tráfico también se incrementa horriblemente para estos días que empieza la temporada, ¿verdad? Por alguna razón, no sé por qué hay más tráfico estos días, pero sí, así es que, pero buen trabajo, gracias por intentarlo. Voy a pasar asistencia antes que se me olvide, porque ya es tardecito. No es que se me olvide, es que tratamos de aprovechar el tiempo, no quisiera ni pasar lista, pero hay que hacerlo. Veamos, Alejandra Guadalupe. Amelia Georgina. Present. Okay. Arlene Natalie. Present. Cristóbal Alfonso. Present. Thank you. Elvis Marlon. Jacqueline Priscila. Jessima Marjorie. Present. Okay. José Edenilson. Present, Miss Priscila. Thank you, Priscila. Karen Rocío. Present. Thank you. Carla Verónica. Present. Here. Kenny Alice. Present. Okay. Larissa Natalia. Present. Thank you. Thank you. Luis Enrique. María Santos. Marvin Ovidio. Present. Okay. Rosemary. Present. Thank you. Sandy. Present. Thank you. Vanessa Yanet. Present. Okay. Berenice Dalia. Wendy Carolina. Sayuri Esmeralda. Present. Okay. Bien. Y Elvis Nelson, Wendy, gracias por escribir. Ahí está ya. Bien. Okay, we have one exercise here. It's reading and writing. Es un ejercicio donde combinamos lectura y escritura y dice,
Tenemos que leer acá estas dos interviews. Interview, do you know what's interview? Interview es una entrevista. Vamos a leer estas dos entrevistas y luego a responder a las preguntas. Today is a job talk interviews to people with interesting jobs. We have a job talk and Felix here. And Job Talk and Keisha. Les voy a leer las conversaciones para que ustedes practiquen después. Ahorita les voy a explicar y bueno, ahorita creo que ya no voy a hacer breakout room porque estamos un poquito complicadito, ¿verdad? El día de hoy. Así es que tal vez mañana ya esté más normal la participación. It says, Felix, where do you work? I work at home and I work in Southeast Asia. Really? Well, what do you do at home? I'm a chef. I practice cooking new things and then I write cookbooks. That sounds interesting. And what do you do in Southeast Asia? I make TV programs about Thai cooking. You have an interesting life, Felix. Yes, but it's hard work. Next conversation, we have Keisha and the job talk. What do you do, Keisha? I'm a lifeguard and I give swimming lessons. That's interesting. Do you work at the beach? No, I work at the city pool. How do you like your job? I love it. I work outdoors and I get lots of exercise. Do you work all day? No, I work from 9 o'clock in the morning until noon. What do you do in the afternoon? I swim. Okay, do you have any question about the vocabulary here? Sí, donde dice I write cookbook. ¿Qué significa eso? Libro de cocina. ¿Alguna otra palabra aparte del libro de cocina, cookbooks? Donde dice that sounds, creo que se pronuncia interesting. Sounds, ¿qué significa, teacher? Suena. Suena, eso suena interesante. That sounds interesting. Okay, gracias. ¿Algo otra pregunta?
Ok. Si no hay más preguntas, podemos responder las que están aquí. Por ejemplo, what does Felix do? What does he do at home? What does he do in Southeast Asia? What does Keisha do? Where does she work? And when does she finish work?
Okay, do we finished? Okay, I volunteer for question number one. What does Feli do? Kenya, thank you. Number one, Felix does makes TV programs about the cooking. I think that that is the answer for number three. Rosemary? He does a chef. He does a chef or he is a chef? He is a chef. He is a chef. Good. Thank you so much. Number two, what does he do at home? He practices cooking routines. Okay, good. He practices. He practices porque es Felix. He practices cooking new things. Very good. Excellent. And then number three, what does he do in Southeast Asia? He make TV program by cooking TV program. Does cooking program about like cooking. Excellent. He makes TV programs about Thai cooking. Good. What does Kisha do? She's a lifeguard. Excellent. She is a lifeguard. Where does she work? Podría ser she works at the city pool. Yes, she works at the city pool, ¿verdad? Yes. Okay, good. She works at the city pool. When does she finish work?
When does she finish work? When does she finishes work? Es similar a decir cuando termina de trabajar, cuando termina el trabajo, cuando es que termina su jornada, en qué tiempo. She's night o'clock. Ok, dice from 9 o'clock, es donde empieza, from 9 o'clock in the morning, until es a donde termina, until noon. Ok, so you're right, she finishes at noon. Ella termina a mediodía. Okay, now that we practice, ya practicamos un poco de lectura comprensiva y estructura. Ahora vamos nuevamente con una conversación para ir introduciéndonos al repaso de los números, ya que pues vamos a estarlos utilizando para decir la hora. Eso es lo que vamos a ver en los próximos días, para lo cual el vocabulario de los números va a ser muy útil. Y lo vamos a introducir con esta conversación, para la cual voy a compartir el audio. A ver. One moment. Okay, ready. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, questions about the vocabulary? Or pronunciation. No questions.
No, teacher. Okay. I'm going to play the recording once again so that you can practice at home. And then we will continue with the speaking and pronunciation practice. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, volunteers. Karen, and I volunteer to practice with Karen. Sandy, thank you so much. So we have Karen, you're Emma, and you're Jill, Sandy. Okay. Emma. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. Who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, excellent job. Thank you so much, Karen and Sandy. You did it very, very nicely. We had Alfonso and volunteered to role play with Alfonso. Yo, miss. Elvis, thank you so much. You can start, Alfonso. Okay, yeah, Emma. Who's that? He's my brother. Well, he's good. What's his name? James. We call him. Oh, how old is he? He is 21 years old. What's he like? He's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Excellent. Very nice. It sounds very natural. Do we have two more? We have Marjorie. Thank you so much, Marjorie. I volunteer to practice with Marjorie. Kenya, thank you. You can start, Marjorie. Who's that? He's my brother.
Wow, he's cute. What's his name? James, we call him here. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he likes is nice. Yes, he is. And he's very smart too. Who that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Beautiful. Very good job, Kenya and Marjorie. Thank you so much. So with this, as you can see, we are using the number to talk about ages. Estamos utilizando los números para decir las edades en este caso, pero bueno, nosotros más adelante lo vamos a utilizar para decir la hora. Entonces, aquí están numbers and ages, que esto lo tienen en el pedidito también, y vamos a escuchar y pueden repetir en casa. Les voy a poner el audio dos veces para que ustedes repitan los números en casa. Aquí, pues, la vez pasada vimos del 0 al 10 y decíamos la peculiaridad del 0, que se puede decir 0 o se puede decir 0. Oh. Entonces, ahora la continuación del 11 al 103. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay. Now to listen to the numbers, it's just one thing, solo una cosa aquí con los 100, si se fijan después del 100, 100, si vamos a decir 101, se puede hacer de dos maneras, y por eso es que el N está en paréntesis, porque pues puede mencionarlo o puede no mencionarlo y no pasa nada, puede decir 101 o 101. De las dos formas es válido. Vamos a escuchar otra vez para seguir practicando la pronunciación y los números. Y ahí, pues como ven, están como resumen, ¿verdad? Porque al llegar al 20, 20, y empezamos 21, 21, 22, 22, 20, 20, 20, hasta llegar a 29, sería 29, y de ahí 30. Y luego se repite el mismo patrón, 30. Para decir 31 diría 31, 32 diría 32, 33, 33, y así sucesivamente. Vamos a poner el audio una vez más. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Do you have any question about the numbers? No questions? Okay. Aparte de lo que habíamos mencionado con lo del 101, 102 y así, tenemos un audio más, ya que pues es importante el estrés para que no, para evitar confusiones cuando se están diciendo, por ejemplo, el 13 y el 30, el 14 y el 40, el 15 y el 50, el 16 y el 60, porque suenan similar. Escuchemos el audio y repitamos en casa. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Como ven, pues, por ejemplo, lo que es el 13, el estrés va en la última sílaba y se pronuncia como más largo. Todos los que terminan en tin, para ponerlo más fácil, son los que, pues, como por ejemplo el 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, esos son los grupos del tin, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, y así es un teen ahí al final, y esos son los grupos de los teen, ¿verdad? Los otros, ya los que son 30, 40, el estrés está en la primera sílaba y suena más corto. 30, 40, 50, 60. Porque si le hacemos teen, ya, pues, baja bastante. Entonces, es para evitar confusiones cuando estamos hablando de cantidades. También es importante esta partecita de dónde lleve el estrés, ¿verdad? Y, bueno, mañana arrancamos entonces con el nuevo tema, ¿verdad? Y vamos a estar utilizando los números. Así que, bueno, podemos hacer un repasito rápido de los números al comenzar la clase y vamos a empezar ya con lo de la hora. Siempre presente simple, ya preguntando cosas de rutina, y vamos a agregarle el vocabulario de lo que es cómo decir la hora para hablar de nuestros horarios, a qué horas me levanto, a qué horas voy a trabajar, a qué horas hago el almuerzo, etcétera. Entonces, eso sería para mañana. Les agradezco mucho, sé que estamos cansaditos, espero que tengan un buen descanso y pues nos vemos mañana. Sleep well. Bye, Miss. Good night. Bye. Well, good night. Present. Ay, ya no hay.